Buenas tardes, bienvenidos al Centro de Estudios Públicos. El seminario de hoy día se llama Preguntas a la CACEN 2011 y de alguna manera es la segunda parte de un seminario anterior en el cual estuvimos al ministro Lavín, a Ignacio Irarrázaval y a Dante Contreras. Vamos a comenzar mostrando un breve diaporama que da cuenta de lo que ha sido este debate hasta hoy. El CEP es una institución que desde que se creó se ha visto a sí misma como una institución de debate académico sobre asuntos de interés público. Para nosotros la deliberación es parte esencial de la democracia y la nutre y la sostiene. En ese sentido nosotros estamos muy orgullosos de haber hecho una contribución al examen de esta CACEN 2011. Esperamos que este debate conduzca a la larga a perfeccionar el instrumento y sobre todo a profundizar e intensificar la conciencia del país acerca de la importancia que tiene la pobreza y la extrema pobreza y la lucha para irla erradicando. En la última encuesta del CEP se hizo una pregunta acerca de la desigualdad de ingresos, acerca de si la gente estaba de acuerdo o no con que hubiera desigualdad de ingresos. Y una mayoría fue partidaria de que sí, a condición de que eso beneficiara a todos. Y lo que está en juego en el fondo en este debate es si eso está ocurriendo o si hay un grupo que de alguna manera se ha quedado atrás o se está quedando atrás. Lo que está en juego en el fondo es si el mecanismo de subsidios que tenemos realmente llega a los más necesitados o hay una parte del país que no participa del crecimiento, que es lo que la inmensa mayoría quiere que ocurra. Ese es el fondo de esta cuestión y eso es lo que nos interesa ir discutiendo con un nivel académico como corresponde a esta institución. Entonces, vamos a dar paso a este diaporama. Quiero decir que el formato es 20 minutos de exposición por cada uno de los expositores que están aquí. Luego vamos a tomar un café y luego vamos a tener una segunda ronda de 10 minutos y luego vamos a tomar preguntas del público. Participan en este seminario Juan Carlos Férez, que es ex jefe de la Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales de la División de Estadísticas y Proyecciones Económicas de la CEPAL, quien trabajó desde el año 87 en la encuesta CACEN. Rodrigo Castro, que es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo y fue uno de los expertos de la comisión que nombró este gobierno para hacer mejoras a la CACEN a comienzos de este periodo presidencial. Eduardo Engel, profesor de la Universidad de Yale y de la Universidad de Chile, gran conocedor del tema y que ha sido uno de los protagonistas de los cuestionamientos que ha habido a la CACEN. Y Sergio Orsúa, economista jefe del área de políticas sociales del CEP y profesor de la Universidad de Maryland, que viene de un seminario en Estados Unidos en viaje y ha tenido un atraso en el avión, así que no sabemos si va a lograr participar o no en este encuentro, pero se incorporará en el momento en que llegue. Como ustedes saben, los datos de la encuesta CACEN, que fue dada a conocer el día 20 de julio pasado, fueron puestos a disposición del público por Mideplan el viernes 7 recién pasado, a eso de las 7 y media de la tarde. Esto permite un análisis directo de la evidencia y es eso lo que queremos hacer hoy. Les agradezco la presencia aquí y a todos ustedes y por cierto a nuestros expositores
Y damos paso entonces a este breve diaporama que nos va a recordar un poco, más o menos, cuál ha sido la polémica. Para poner esto un poco en una perspectiva histórica, que el año 87 la CACEN marcó 45,1 como pobreza, e indigencia 17,4. El 2011 tenemos una pobreza, según la información que nos ha dado el ministro, de 14,4 y una indigencia de 2,8. Ese es más o menos el salto que hemos dado como país, que es bastante impactante y más allá de la polémica o de las discusiones del minuto, es algo bastante asombroso en realidad. No sé, aquí hay economistas y macroeconomistas destacados que pueden tal vez hacer una comparación internacional, pero yo sospecho que no muchos países han logrado una cosa de este tipo en este lapso de tiempo. El récord de pobreza baja, o sea, el punto más bajo de la pobreza, fue el año 2006, con 13,7, y el récord de indigencia baja, o sea, la mejor marca, fue el 2011, con 2,8. Estos resultados han sido acogidos con gran impacto, con gran entusiasmo, con gran alegría, pero también ha habido algunos cuestionamientos, que han ido básicamente, yo diría, en dos líneas, ministro. Uno, ¿estamos midiendo lo que debemos medir? ¿Es esto un dato que refleja la realidad o hay algo ilusorio en esta medida? ¿Ha caducado esta medida que hemos mantenido todos estos tiempos? ¿Es lo mismo ese 45,1 de pobres que había con esta canasta el año 87 y que tener hoy día un 14,4 de pobres con esa misma canasta? Esa discusión yo creo que es una de las cosas que nos gustaría abordar. Y lo otro, ¿es comparable estrictamente lo que estamos comparando? Yo creo que por ahí van un poco las dos grandes líneas de discusión que ha habido, digamos, ¿no? Y luego, ¿qué pasa a futuro? El ministro ha anunciado que vamos a tener ahora que hacer todos los años. ¿Qué significa eso en términos de qué es lo que se espera de eso, ¿no? ¿Vamos a modificar el instrumento o no, etcétera? O sea, un poco la visión de futuro. Yo creo que de eso vamos a estar conversando hoy día. Ministro, tiene la palabra. Bueno, gracias Arturo, gracias también al CEP por la invitación. La verdad, yo más que resultados, vamos a decir algo de resultados, pero lo que me interesa a mí es tratar de hablar un poco más profundo de lo que significa la CACEN y pensando Chile como país hacia el futuro y estos resultados. Yo quiero hacer cuatro reflexiones. No soy un experto estadístico, está también aquí el director de estudios del Ministerio de Desarrollo Social, Andrés Hernando, por si acaso también después cosas más específicas para que me ayude. Pero yo quiero hacer cuatro reflexiones así más serias, digamos. Uno, que es el siguiente. Yo siento que en la política chilena, hay una reflexión más política, lo primero que quiero hacer. En la política chilena vivimos mucho de mitos, de mitos de los cuales todos hemos sido parte alguna vez, digamos así. O sea, por ejemplo, no sé, las caricaturas, las típicas caricaturas que se hacen en la política chilena, de que la Concertación no iba a mantener el esquema económico. O sea, sacaba el gobierno militar, venía el caos.
que la concertación no se iba a entender con los empresarios. Terminaron los empresarios diciendo, estamos súper bien en el gobierno de Ricardo Lagos. O que un socialista no podía volver a la moneda por todo lo que eso significaba. Y también había muchos mitos respecto a un gobierno de centro-derecha. La concentración del poder y los medios de comunicación, que no va a subir los impuestos. Pero hay un mito que estaba siempre, que era decir, un gobierno de derecha va a hacer más ricos a los ricos y va a hacer más pobres a los pobres. Porque en el fondo es un gobierno de los empresarios. Y la verdad es que ese es un nuevo mito que cae, porque en realidad no es así. Porque la desigualdad disminuyó y hay, por así decirlo, un mito político menos. Y eso creo que es bueno desde el punto de vista de Chile. Es sano para la democracia, en el sentido de no creernos de repente determinados cuentos. Y es importante que haya pasado ahora en un gobierno de centro-derecha elegido democráticamente por primera vez en 50 años, y en que no solo cae la desigualdad, como pudiéramos decirlo en el caso del cuadro anterior, en los ingresos autónomos, sino que la desigualdad mirada en ingresos monetarios. En suma, mis cinco preguntas para el ministro, como le prometí pregunta, aquí están mis cinco preguntas. ¿Cuál es el error estándar de la pobreza? ¿Por qué una muestra? ¿Por qué dos muestras? ¿Cómo vamos a agregar los indicadores? ¿Cómo vamos a agregar los indicadores? Para mí es clave. ¿Cómo se valoró el bono? ¿Cuál es el impacto de la nueva pregunta sobre ingreso autónomo? Y luego de esas tres anteriores, ¿cuál es la comparabilidad de las cifras entregadas hasta el momento? Creo que eso tiene que quedar absolutamente claro. Y yo esperaría no tener ni una sorpresa más respecto a esta encuesta. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco el esfuerzo de Dante por hacer estas preguntas, pero a ver, digamos las cosas claras. Aquí yo quiero señalar algo. El gran garante de estas cifras y de la comparabilidad es la CEPAL. O sea, que hay una institución respetada por todos que viene haciendo este trabajo hace 20 años, generalmente con el mismo equipo de personas, o al menos la persona que está a cargo ha estado prácticamente en todas las encuestas que hacen desde el año 90 en adelante. Y créanme que la verdad es que, y por lo menos a mí me tocó experimentarlo en las conversaciones que uno tiene con ellos, que no son muchas, digamos, pero algunas, que ellos son, por así decirlo, preocupados al máximo de que la comparabilidad sea total. O sea, ellos revisan pregunta por pregunta, a ver, ¿esto es comparable? No es comparable. Ok, entonces fuera. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si esto es clave, ¿por qué se están perdiendo ingresos? Fuera, porque esto no es comparable. Oye, esta pregunta está hecha, no es exactamente igual, pero sí, es comparable. Bueno, entonces, yo creo que eso es importante, porque si uno pensara que los gobiernos revelan estas cifras y sacan una especie de conejito y dicen, mira, la pobreza es 14,4, uno podría entrar a muchas discusiones, pero la verdad es que hay una institución súper seria, que es la CEPAL,